Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Con esta gráfica le damos la bienvenida a lo que es el mes de marzo. El mes de marzo se caracteriza por ser un mes típicamente seco, de acuerdo a la climatología, sobre la República Dominicana. Pero este mismo comportamiento lo tiene Puerto Rico, lo tiene Cuba, sobre todo la parte oriental de Cuba lo tiene Jamaica y lo tiene Haití prácticamente el archipiélago completo aquí le he traído una gráfica de 27 estaciones que he tomado de República Dominicana de lo que son los datos normales de un mes de marzo aquí podemos observar que hay eh, aquí están las provincias donde están las estaciones aquí podemos observar en esta línea roja lo que será el promedio de las lluvias a nivel de la geografía nacional pero también usted puede observar este promedio yo lo he comparado con las barras que están en verde. Las barras que están en verde están por debajo de lo que son los 90 milímetros. Las amarillas superan los 90 milímetros. Vea que son pocas estaciones, apenas de estas 27, que vamos a decir es la cogí por provincia, solo 6 superan los 90 milímetros. Hay una estación que le he puesto esta, eh, esta flecha. Que es la estación de Elias Piña. Elias Piña está en la zona fronteriza de la República Dominicana y mayormente la zona fronteriza se caracteriza porque llueve poco. Pues debo decirle que en este mes que típicamente es seco o climatológicamente es seco República Dominicana, una de las estaciones que más llueve, de acuerdo a este promedio que usted puede ver aquí, que es 1981-2010. Yo estoy seguro que todos estamos esperando un mes de marzo típicamente como este, un mes de marzo típicamente seco. Pero debo decirle que de en la atmósfera se da lo que se llama variabilidad climática. Y todo luce indicar por algunas herramientas que he analizado que este mes de marzo, este promedio de los 60 milímetros puede ser superado en muchas de estas estaciones. No es que va a llover en gran abundancia, no es que vamos a tener esas típicas lluvias del mes de mayo, pero sí esos promedios que superen los 60 milímetros en muchas estaciones van a estar presentes. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque he analizado algunas herramientas, sobre todo de algo que vamos a hablar más adelante, que es la oscilación madeline Julian. Aunque la parte inestable, la parte de bajas presiones, no va a estar directamente en el área del Caribe. Se observa que a partir del día 5 del mes de marzo, por lo menos hasta el 26, va a ser húmedo todo el área del Caribe y también lo de América Central. Vamos con el tiempo atmosférico para ver qué nos trae este primero de marzo en el área del Caribe. Observen ustedes el panorama meteorológico que amanece en la mañana de hoy aquí en el área del Caribe. Podemos observar que aún permanece en toda esta zona este potente anticiclón dominando todo lo que es el Atlántico. Ahora bien, hasta aquí estaría llegando la dorsal y en esta zona se ve una débil vaguada asociada a un sistema frontal. Aquí se ve una mezcla de sistemas frontales que se está moviendo ya por el Atlántico. Aquí se ve mucho aire frío y en la parte este de lo que es la península de la Florida. Usted puede observar que se está desarrollando una baja presión. Esa baja presión se estará moviendo saliendo al Atlántico y desde ahí para esta noche va a tener sobre nosotros una incidencia. O sea, un pequeño sistema frontal se, se va a anclar durante esta noche en esta parte del Atlántico, llegará a nosotros y será el responsable de las lluvias que vamos a tener en la tarde y noche de hoy sobre el caribe central específicamente en la parte de la república dominicana porque sobre haití no se ven tantas condiciones de lluvias asociado a este sistema frontal ampliando la imagen satelital puede usted observar que hoy en la mañana amanece esta nubosidad en la parte norte de, del país, en el nordeste, igualmente aquí en sectores de la zona fronteriza, en esta parte de Elías piña eh, sectores de Dajabón, como también, pero es una parte montañosa, en esta parte eh, prácticamente restauración, Loma de Cabrera, amaneció nublado con algunas lluvias débiles, sobre todo en la parte de montaña. Aquí en la parte de Barahona también se ve. Que hay cierta incidencia en las horas matutinas. No se descartan algunos chubascos en esta parte de Paraíso, e igualmente en la parte cabecera de Barahona. Ya en la parte de Aso y la parte alta amanece una temperatura muy fresca, pero no se ven condiciones de lluvias matutinas. También usted puede observar que en el este de la República Dominicana amanece un cielo despejado, toda esta parte, y no se ven condiciones de que durante la mañana. Ni en la capital, ni en San Pedro, ni en la romana, en el 6 Tomayor, se puedan generar precipitaciones. O sea, va a ser un cielo despejado lo que vamos a tener en la mañana. La isla del encanto, como usted puede observar, con escasas nubes hoy en la mañana. Así que Puerto Rico, para hoy, por lo menos durante la mañana, y todavía se ve que a las 2, 3 de la tarde, no hay condiciones de lluvias para la isla del encanto. Observando el modelo europeo, Pueden ustedes observar lo que estará sucediendo en la parte del Atlántico. La baja presión que les mencionaba sale de lo que es la costa este de Estados Unidos, sobre todo desde la península de la Florida, se mueve hacia el Atlántico. Aquí estará el sistema de baja presión eh, para la tarde de hoy. Durante la noche se seguirá moviendo y desde ahí vamos a tener nosotros sobre la República Dominicana incidencia, inestabilidad. Pero vamos a ampliar la imagen de lo que es la española, Puerto Rico y la parte oriental de Cuba, para que observemos ya a partir de las 4 o 5 de la tarde lo que estará sucediendo de acuerdo al modelo europeo. Observan acá cómo se ve ya la imagen ampliada de lo que sería la española. Toda esta parte de acá, del centro del país, el nordeste, como también la zona de La Vega, acá, Monseñor Noel, que está en esta zona. Aquí en esta zona, San Francisco, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, sectores de Monte plata y algunas partes más de la cordillera central, de la parte norte de Azua, se esperan precipitaciones ya a partir de las 5 de la tarde. Y observen ustedes en este modelo europeo a partir ya de lo que es en la 12 de la noche. Vean cuál es el comportamiento. Les decía en la imagen anterior que en esta parte, se van a estar generando precipitaciones ya después de las 7, 8 de la noche, pero que se van a incrementar a partir ya de las 11. Así que a partir de las 11 de la noche, toda la parte del Valle del Cibao, La Vega, Monseñor, Nohuel, el nordeste del país, e igualmente sectores del suroeste de la República Dominicana, va a seguir recibiendo precipitaciones. Y usted ve cómo es el comportamiento de que indique el modelo que serán las lluvias, es precisamente. Esa lluvia asociada a lo que sería ese sistema frontal que va a estar incidiendo en las condiciones de la República Dominicana. Así que ya lo saben, siguen las lluvias para la República Dominicana. Hoy, a partir ya de las 2-3 de la tarde, se incrementará la nubosidad en el Valle del Cibao. Seguirá durante la noche. Y por eso yo esta tarde vuelvo con un pronóstico corto para actualizarle de lo que estará sucediendo durante la noche y sobre todo lo que podremos esperar. Mañana miércoles al amanecer.